Hola, mi nombre es Armando Ricalde, soy General Manager y productor de efectos visuales en Olin VFX. Somos la empresa más grande e importante de Latinoamérica produciendo efectos visuales para películas de Hollywood y series de televisión. Hoy en el Net and Draw vine a dar una masterclass sobre Shotgun, una plataforma de gestión de proyectos y para pipeline. Es un tema que me interesa mucho, un tema muy importante que me gusta siempre compartir para que otras empresas puedan aprovechar esa tecnología para sus producciones. La asistencia fue buena, las personas que estuvieron presentes estuvieron muy interesadas. Hubo unas preguntas interesantes al final sobre la integración de Shotgun con otras plataformas. Pudieron aprender algo nuevo en cómo utilizarlo. Me parece excelente que Dorian Mastin y el TEC de Monterrey han tenido esta iniciativa para abrirlo al público en general, a otras escuelas y a tantas empresas que venimos hoy para revisar el portafolio de los egresados y de chavos que están en búsqueda de empleo y poder tener las masterclasses y otros eventos que están sucediendo el día de hoy. ¿Qué tal? Mi nombre es Ricardo Ortiz, soy especialista de producto en Chaos Group y vine a Net and Draw a dar alguna serie de pláticas y talleres, particularmente del uso de V-Ray en la industria de VFX. Pues mostrarles algunos flujos de trabajo bien interesantes sobre V-Ray, utilizando diferentes técnicas, diferentes modos de producción, diferente hardware. Todos los chicos que están trabajando, digamos, producciones de animación, tanto en GPU como en CPU, tuve la suerte también de tener un espacio para poder compartir un poco de mi experiencia laboral y poder transmitirles, obviamente, estas anécdotas que he tenido en mi carrera profesional. Me gusta mucho que existe este tipo de eventos porque dan la oportunidad de que nos conozcamos, poder, por supuesto, compartir ideas, inquietudes, poder resolverles algunas dudas que tienen, no solamente técnicas o sobre flujos de trabajo o sobre temas técnicos, sino también sobre la industria, sobre la comunidad de los artistas digitales. Crear, obviamente, una comunidad que de alguna manera siente la certeza de apostar a vivir de esto, ¿no? Esto es bastante interesante para nosotros.